¿cómo estás? Tenía que ir para Iquique y hay un letrero enorme acá que dice que Iquique es para este lado. Es posible. ¿Tengo que seguir derecho para allá? Sí, tiene que pasar por la aduana. ¿Cuántos kilómetros faltan? ¿No sabes? Para Iquique son como 3. Ah, ¿y hay algún lugar donde cargar combustible? Pasar por la aduana sí hay. Ok. Ok, gracias. Estoy acá con mi compañera en el desierto. Todavía no terminamos de atravesarlo, es inmenso y muchas subidas, muchas bajadas, muchas cuestas. Acabamos de pasar por el Valle de Camarones, o creo que este es el Valle de Camarones, en realidad es este. Bajando una cuesta de unos 17 kilómetros, pasando por otro valle y subiendo unos 21 kilómetros. Por acá de vez en cuando pasa alguien, pero es bastante tranquilo. Y es la 1:30 del mediodía prácticamente, así que estamos con el sol a pleno. No hace calor, pero tampoco hace frío, como anoche. Anoche sí, hizo mucho frío. Por suerte conseguí un lugar para dormir, porque se me hizo de noche en medio del desierto también en la ruta. Y casi me estaba quedando sin nafta, pero conseguí en un lugar medio clandestino. Conseguí dormir gratis en un hotel, lo que es el estacionamiento de un hotel. Me dejaron armar la carpa muy bien, la verdad, no me quisieron cobrar nada. Una maravilla. Así que estoy siguiendo mi camino a Arica, que faltan unos 80 kilómetros. Y ya casi estoy en el Perú.